يا ربي تلالا يا ربي لما تطفينا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي السلامة يا ربي يا ربي تطف يا ربي يا ربي تطف يا ربي يا ربي السلامة يا ربي يا ربي السلامة الكاميون ذرت يا ربي تلطفينا يا ربي يا ربي لما تلطفينا يا ربي يا ربي لما تلطف يا ربي يا ربي السلامة يا ربي يا ربي لما تلطف بينا يا ربي يا ربي تلطف بينا يا ربي يا ربي لما تلطف بينا يا ربي للأسف الخدس العدد ديال الوفيات وصل 62 حالة وفاة والعدد قابل للارتفاع كما كتشوف. وين مغربي هو يا مغربي بالله شوف 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 هاد الطافي وشوف هاد الطوموبيل كده سامحونا كي جا والله يتقربوا يا ولد شتا الطوموبيل ماشي هذا دري طول شو شو الاخرين تجيني بيخي الله 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 شوف العجل شوف العجل انت حديد ناضي شبيه يا صاحبي شوف هاد الباشيه شوف على هاد اللودي 1400 هذا غير باشيه غير الراس هذا سلامات de las personas que han fallecido en esta tragedia, que sepamos en la Comunidad Valenciana y en Castilla y La Mancha. Y a quienes a esta hora siguen buscando a sus seres queridos. España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas están trabajando, estamos trabajando de forma coordinada para hacer lo posible. Y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos. Nuestro pensamiento, evidentemente, también está con quienes ven su hogar anegado, sus pertenencias destrozadas, su vida cubierta de lodo. Sé que detrás de todos esos daños hay décadas de esfuerzo, proyectos vitales hoy sumidos en la más absoluta incertidumbre. Pero también os vamos a ayudar, con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible. A los pueblos y ciudades hoy destrozados por esta tragedia, les digo lo mismo. Unidos vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes. Y España entera está y estará con vosotros. Quiero también, una vez más, después de todos estos años que hemos sufrido catástrofes y emergencias de protección civil, una vez más agradecer de corazón a los servidores públicos toda la extraordinaria labor que están haciendo ante esta emergencia. Estas horas siguen trabajando sin descanso y son nuestro mejor baluarte contra la adversidad. Bomberos, miembros de la UME, agentes de la Policía Nacional, también la Policía Local, guardias civiles,
las ONGs, el tercer sector, todos los movimientos ciudadanos que en los pueblos y ciudades se están volcando para ayudar a sus vecinos y vecinas. Vuestra entrega es un motivo de esperanza y de orgullo para todos nosotros y nosotras. El Comité de Crisis del Gobierno de España, que constituimos ayer ante la emergencia, va a seguir trabajando codo con codo con los presidentes autonómicos y con los alcaldes y alcaldesas de todas las zonas afectadas. Estoy en contacto con ellos y les he trasladado toda nuestra solidaridad y colaboración. Las 24 horas del día, todos los días que haga falta, todavía, evidentemente, ante una emergencia que continúa. Y por eso sí me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que no bajemos la guardia. La Dana continúa causando estragos. Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio. Hay, como saben, aviso naranja tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Castilla y León, en Cataluña, en Extremadura, en Navarra, en La Rioja, en Ceuta. En definitiva, todas estas comunidades tienen aviso amarillo según la última actualización de la Agencia Española de Meteorología, de la EMET. Por eso pido a quienes allí residen que extremen las precauciones, también todas las medidas de seguridad, que no salgan a la carretera, que eviten transitar cerca de barrancos, de vaguadas, de cauces, y que atiendan en todo momento a las recomendaciones de los servicios de emergencia y, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En definitiva, que nadie ponga en riesgo su vida. أمطار طوفانية خلفت لحد الساعة أكثر من 62 حالة وفاة، والعدد قابل للارتفاع. مشاهد تحبس الأنفاس، ما عمرها يعني تشافت هنا في إسبانيا. هادشي اللي وقع في المناطق ديال فالنسيا الباسيتي، وكما قلتكم يعني كاين خطاب ديال الرئيس الإسباني وعاهل البلاد الملك الإسباني، كاين تحذيرات من يعني في عدة كومونيداديس مناطق يعني الكاتالونيا أندلسية كاستيا لامانشا سيوتا وحتى المدن ديال شمال المغرب طنجة تطوان العرائش. مهم خليكم مع هاد الفيديوهات كما قلتكم كتحبس الأنفاس. لحد الساعة 62 حالة وفاة والعدد قابل للارتفاع، وكنتمناو السلامة للجميع. والناس ديال فالنسيا كنتمنى انهم يكون صابكم حتى شي سوء. Algunas localidades con la cual no hay todavía información completa del impacto del alcance de los efectos incluso de las posibles víctimas. En todo caso, me tranquiliza saber que todos los medios disponibles posibles están puestos a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia. Todos están trabajando y lo importante es eso, dejarles trabajar, dejarles ejercer lo que saben hacer bien, de forma coordinada, que no tengan ninguna limitación de medios, y también mantener a tantas personas que todavía pueden ser afectadas en alerta y tomando todas las precauciones y prudencias necesarias y posibles, y atendiendo a las autoridades a las recomendaciones que se vayan haciendo. الأمطار الطوفانية تخلف لحد الساعة أكثر من 62 حالة وفاة، والعدد قابل للارتفاع. لا حديث في إسبانيا إلا عن الإعصار الذي ضرب يعني المناطق ديال البحر الأبيض المتوسط، بداية من فالنسيا حتى الجهة ديال الأندلسية. الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز ألقى يعني الخطاب ديالو ويحذر الإسبان، كذلك العاهل الإسباني حتى هو ألقى الخطاب، وكاين تحذيرات بأن يعني الأوضاع ما كتبشرش بالخير. يعني كاين بزاف ديال الكومونيداديس هنا في إسبانيا يعني مهددة بهذا الإعصار ديال دانا. كنهضروا على الكومونيداد فالنسيانا كاستيا لامانشا، كنهضروا على أندلسية، كنهضروا على كاتالونيا كذلك، و سيوتا حتى هي، وكيتقال على ان شمال المغرب طنجة تطوان. الله يرحمنا قد نفع الخوت، وكنتمناو
يعني السلامة للجميع والإخوان ديالنا في فالنسيا وهذه المناطق، يعني طمنونا عليكم، نتمنى أنهم يكون جرح حتى شي سوء. أنا لأن الصور يعني والمشاهد كتحبس الأنفاس الخوت، يعني تاريخيا هنا في إسبانيا ما عمر وقع هذا الشيء اللي كما قلتكم، يعني القنوات الإسبانية الإعلام الإسباني كله كيتحدث يعني على هذا الفيضانات اللي كما قلتكم لحد الساعة خلفت يعني 62 حالة وفاة والعدد قابل للارتفاع. خليكم مع تتمة ديال الفيديوهات كذلك مع الخطاب ديال الرئيس الإسباني والعاهل الإسباني. ما نطولش عليكم بزاف الخوت لان المشاهد راه كتقول كل شيء. يعني انا كنشوف هنا هذا الشيء اللي في الطرقات الاسبانيه، يعني السيارات مقلوبين، الكاميونات مقلوبين، هذا الشيء ما عمرنا شفناه. يعني الرياح كانت قويه، امطار، كاين مناطق اللي طاح فيهم داك الثلج، يعني الطوموبيلات كلهم تهرسوا، الناس كل شيء مخلوع، يعني بحال اللي الناس اصابهم الهول، يعني الناس مساكن ما عرفوا يعني لان الشتا كنعرفوا انا يدي يعني كيخني التعبير ملي كنشوف هذا الشيء، يعني كل شيء مصدوم. المهم نخليكم الخوت مع تتمه ديال الفيديوهات والخطاب ديال الرئيس سانشيز والعاهل الاسباني. الى ذلك الحين تهلاو في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله و Mira la carretera. ¡Ay, qué miedo, señor! Esto es el barranco de Torrente. El barranco de Torrente. Esto es exagerado. Mira el camión. Y mira la carretera. El que me da el trompa, que es el guía. Por allí agarrado al coche, ni algo, no se puede hacer nada, no se puede ni entrar. Valencia vive su peor noche. Madre mía, que estoy aquí enganchado, rodeados por el agua. El miedo y la desesperación se apodera de los vecinos. Ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada. Una catástrofe en forma de tromba de agua que deja escenas como esta en Chiva. Allí se han recogido 343 litros en solo 4 horas. Momentos de pánico y tensión mientras la corriente arrastra a esta mujer. Calles enteras anegadas. Mira que el coche no va, Lucía, mira que el coche no va, cómo va. Vehículos flotando y desapareciendo. ¡Hostia! Cortes de carreteras. Los ancianos de esta residencia ya sufren las consecuencias de las inundaciones. Al menos 600 personas han quedado atrapadas en este centro comercial de Bonaire. ¡Ay, Dios mío! Esto es una locura. Diríjanse a la entrada de la población. En Pinedo, las autoridades evacúan a los vecinos por precaución ante el riesgo de inundaciones. El presidente valenciano se dirige a la población. Personas que estén ahora mismo paradas o que estén bloqueadas, que sepan que se va a llegar. Y que si no se ha llegado, no es por falta de medios, ni por falta de predisposición, ni falta de capacidad, porque la capacidad es toda para poder acceder. El único es un problema de acceso a la vida. Mientras, la UME trabaja sin descanso en las labores de rescate y evacuación en varios municipios. Desde el gobierno valenciano piden precaución y prudencia ante esta dana que ya deja fallecidos y al menos 2 desaparecidos. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Una tragedia que mantiene a Valencia en alerta roja. Tienes como esta para llegar a viviendas donde solo asoma ya la planta superior. La riada obliga a rescates en toda la comarca de la Ribera Alta. Este ocurre en las afueras de Alcira,
bajan hasta el lugar donde aguarda un camionero a punto de ser arrastrado y consiguen ponerle a salvo en el único pedazo de tierra que no está inundado, en la alcudia. No podemos... Pero mantener la calma es su única solución. Las fuertes lluvias han dejado lugares como este en Albacete completamente anegados. Este es el sonido que inunda la localidad de Letur. Es uno de los municipios más afectados. Hay 6 desaparecidos y han alcanzado hasta los 200 litros por metro cuadrado y la tromba de agua arrasa su paso por el casco urbano. Los bomberos intentan atajar las consecuencias de la tormenta. Parte del pueblo está sin luz, falta agua potable y las líneas telefónicas son inestables. La fuerza de las riadas consigue acceder a las casas. El 112 ha recibido más de 300 llamadas en menos de 48 horas. Y deja imágenes como esta. Es la incredulidad de la gente viendo pasar sus pertenencias sin poder hacer nada. También los rescates, una esperanza para aquellos que aún resisten en la calle. Pero la dana, aunque con menos intensidad, se ha notado en otros puntos del país, como en Madrid, en la capital, donde la tormenta ha dejado huella esta misma noche. Provocando exclamaciones de pavor, una corriente de agua y barro invade las calles, arrastrando todos los vehículos que hay aparcados. En estos momentos la situación ya es incontrolable y se advierte que el caudal puede alcanzar los 1000 metros cúbicos por segundo. La riada... La puerta de la bodega se ha abierto de la presión del agua. Se ha adentrado en los locales y viviendas del municipio. Imposible imponer el orden en este caos que ha llegado con la tormenta y que también se ha trasladado a lugares como Paiporta. Derribando el puente y dejando zonas convertidas en un desguace. Es la consecuencia del desbordamiento del barranco del Pollo, que se ha adentrado en Chiva con este fuerte torrente que también se lleva por delante todo lo que se interpone en su recorrido. Un desastre que se ha repetido en Catarroja, Massanassa o Requena, donde se han acumulado 300 litros por metro cuadrado.